La siguiente vez que te encuentres en una situación, como a mí me pasa muy seguido también, no creas que eres el único, de estar encerrado todo el pinche día en la casa sin salir y no tienes ideas, no te fluye nada, estás como atorado, no sabes cómo resolver un problema, sal, sal cabrón, sal afuera, también hay una vida afuera, donde sea que estés, no tienes que estar a veces en el lugar más verga, en el lugar más chingón, pero siempre, siempre hay un, no sé, un parque cerca de tu casa, algo. Sal con un amigo, sal con quien sea, pero despéjate, despéjate y vas a ver cómo si subes tu frecuencia, cambias, todos tus pensamientos van a cambiar. Subes tu frecuencia, subes tu energía, te llegan nuevas ideas, empiezas a fluir, sa, sa, cabrón. Pero estando en el mismo estado emocional, en el que, ah, no sé cómo hacer esto, no puedo resolver esto, no tengo ideas, estoy apagado, no sé cómo hacerle, vas a seguir estando ahí y va a ser más complicado salir, pero si sales, sales, te despejas. Respiras aire puro, observas a tu alrededor y simplemente estás en el presente, las cosas cambian. Empiezas a fluir, te sientes más tranquilo, más calmado, especialmente si sales a un lugar donde haya naturaleza. Es más, te quitas tus zapatitos, caminas en el pasto, te llega el sol a la piel, a gusto, y ya está. Las cosas a veces se resuelven de una manera muy sencilla, nada más que nosotros en un estado así, donde piensas que estás atorado, no hay salida, algún problema o algo, no vas a poder salir de ahí. Si ocupas cambiar el entorno, ocupas cambiar donde estás, la energía, salir con alguien, como dije. Por eso normalmente cuando llegas con un amigo y le hablas a alguien cuando te sientes atorado, te dicen, güey, es que hay que juntarnos, hay que hacer, y empiezas a platicar con esa persona y esa persona te empieza a dar otras ideas, otro punto de vista, otra perspectiva. Cambia tu estado de ánimo. ¿Ahora entiendes? Pero tú lo puedes hacer solo también, no necesitas tampoco de alguien. Sales, te despejas, respiras, agradeces a Dios por estar aquí un día más, completo, saludable. Y ya está, vas a ver cómo todo empieza a cambiar, empiezas a fluir, pero te lo voy a volver a repetir, sal a caminar, sal a correr, sal a hacer ejercicio, sal afuera, también hay una vida afuera, hoy en día todos nos la pasamos encerrados en la casa, todo el día sin sol, con luces artificiales. O sea, la siguiente vez, otra vez, cabrón, apréndetelo. Que te sientas así, sal. Sal y vas a ver cómo todo empieza a fluir. Tu amigo Vox, te quiero ver triunfar. Besos. ¡Mua!